estaba el gol, ¿eh? Estoy memorizando ustedes. ¿Vale? La cadera, la sonora. La más pequeña. Pues sí, mira, pues todo tiene. No, pero la esperas, ¿eh? No, aquí está, mira. Sí, tiene. Sí, llévelo solo. Ahí solo jala la red. Ahí tenela así. Plena edad de producción para sus familias, como ellos lo denuncian, fueron reclutados el sábado por la tarde, caminando por la medianoche también fueron emboscados cuando iban acompañados de elementos armados. Cuando pretendemos ser sinceros, debemos ser sinceros. También está siendo interrogado un oficial con grado de subteniente que responde al apellido de Portillo, que en momentos antes había golpeado al joven y posteriormente fue muerto. Pronta y eficaz justicia para que nadie en el país se quede riendo y burlándose de la ley. Y hasta aquí nuestra crónica de hoy. Fíjate que aquí haces más con hacer una buena cosa que ir a un combate. No, a mí por mí me debían de mandar a hacer la guerra guerrilla con una escuadra mejor. Y no, de mi parte es mejor ir a hacer la guerra guerrilla. ¿Qué están haciendo después? O un patrullaje, va. ¿Qué está haciendo aquí? Sí. No hay ropa por ahí, ¿o? La ropa. No. Para comenzar en un patrullaje, yo me ando divirtiendo. Tienen rastreo, bueno, tienen rastreo así por radio. Ajá. Y además rastreo por radio. Permitime. ¿Eh? Necesito más licencia. ¿Qué ayer? Pregunto si está entendido el mensaje que te pasé ayer. Es que, no, yo no estoy con cuánto. Es que ¿cómo te van a decir que soy árbitro? No, es que es para dos, es para él y para mí. Que quede claro que es para dos. Sacando el pollo, campero. No había ningún grano de maíz, que se dijo que lo mandara. Me van a sacar el casio. Que lo mandara ya, dijeron. No va a comer, Moica. ¿Por qué, pues? Es muy fácil. ¿Está
No lo olvido mal, ¿no? Está chido. Y a la pobre chava tampoco porque habla. Ah, sí. Tienes miedo de salir a par de años. ¿A vos te estás filmando, no? Mira el pajarito, le. Mira el pajarito. Echamos una sopladita por aquí. Bien parece. No hay un invierno. ¿Qué es un azúcar? Nada. Es un azúcar, mira. Ya están los tres por ahí. Ay, guau, wow, estamos de marca. ¿Dónde está bueno? Uy, está caliente. Vaya. Uy, me gusta. Así que rico. Está muy corto, cabrón. ¿Qué? No. Vale. Va, échale. Ay, mira. Va, échale, échale. Ya no. Ahí lo voy a echar aquí. Es que sería bueno esconder estos volados. No, pero no tiene nada. No es porque tenga nada, cabrón. No es que porque no tenga nada, pues. Es que casi el enemigo vive aquí. Por medidas de seguridad, no llega a ser. Todas unas medidas de seguridad. Fugata, ¿verdad? Ese Cumbo Café va a ir a aparecer, allá por los... Va, ese Cumbo Café va a salir en el siglo 30 todavía. Mucho leyendo el diario. Ya, firmes.
Saludos a los compañeros periodistas. Saludos. Saludos a las compañeras periodistas. Saludos. Su terreno, descanso. Mirá, terreno, descanso. Bien, entonces vamos a proceder a dar el equipo ahí al lado. Y volvemos a hacer la formación, más o menos con una distancia para estamos en Matutino. Porten. Continuar con las tareas. Nos preparamos. Para avanzar. El Matutino, muchachos. Está el frío. Porque vaya los chupines. Aquí llevando la quijada a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al frente, ocho. 9, 10, a los lados, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de brazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, alto. Está terminando la lámpara. Ay, Carmelito. Creo que las pesadillas de Freddy. Ya, jamás se lo comieron más. Sí, sí, porque mucho venado matado. Hasta la cocinera, ¿ves? ¿Qué tiene que estar en la boca a mí? ¿Qué tiene que estar en la boca a mí? ¿Qué tiene que estar en la boca a mí? ¿Qué tiene que estar en la boca a mí? ¿Aníbal? Sí.
Aquí la vida. Bueno, aquí hay bastante clase como le puede gustar a uno, porque uno aquí no le gusta porque no ve a la familia y eso pasa solo. Pero entonces veamos el caso, ¿por qué no le gusta aquí? Porque no tiene la comprensión entre los demás compañeros. Porque si uno llega a tener una relación entre los demás compañeros, aquí que la vida va pasando, y la va pasando cada vez feliz uno, pues, a la par de los compañeros. Ya por lo menos, si hubiera caso de mandar a llamar a la familia, se manda a llamar. Aquí llegan a estas repoblaciones a verla, y aquí baja uno, pues, donde hay días que pasa en crisis uno. Desea uno, pues sí, estar en su casa, pero eso es un ratito, pues ya de allí ya llega la normalidad uno. Teniendo este operativo, le causamos 110 bajas. Tuvimos un muerto, 3 heridos. Pero nosotros anduvimos por toda la zona alta, ¿no? Esperándolo, y siempre andábamos con una mentalidad de matarlo, pues, no que lo iban a matar. Y aún así lo pasábamos y veníamos a traer la recepción, pues la comida. Nosotros nos metíamos al caserillo. ¿Y tú te harías ahorita viviendo en una ciudad? ¿Crees que te acostumbrarías? No puede ser ni tanto que me acostumbraría, porque como yo de allá fuera soy, de afuera, y yo sé cómo se vive allá, pues. Hay veces se sufre más allá que aquí, pues. Porque aquí por lo menos tenemos donde comer bastante clases de verdura y todo. Y aún todos los que vemos aquí tenemos 1000 para allí, vamos. Todos los de aquí trabajamos en tierra. Estamos en esto y estamos trabajando allí. Trabajamos a las par de las majas también, les ayudamos también. Tanto como ellos en un determinado momento los ayudan también a nosotros. O sea, que si sentís tú que el cambio de montaña a ciudad, como que sí para ti sería un poco difícil. Así es. Algún cambio, pues sí, cuando yo, por lo menos yo, me acostumbraría, va. Pero me costaría un poco. Porque yo de aquí, ojalá, mientras no llegue a caer, yo aquí voy a ser siempre en mi vida en el campo, y voy a seguir yo siempre. No, ¿cómo se lo pone? ¿Así? Thank you.
tanto, no tanto. Voy al bar. Me prestó. Tres, dos.